Las exportaciones e importaciones totales en Nicaragua registraron crecimientos del 20.9 y 17.8% respectivamente, debido en parte a incrementos de los precios internacionales y el dinamismo de la economía nacional, así lo expuso el Banco Central de Nicaragua en el informe de estadísticas de comercio exterior correspondiente al segundo trimestre del año. En este trimestre, las exportaciones totales, que son mercancías más zona franca, fueron de 2.107 millones de dólares, luego de registrar 1.743 millones en el igual periodo del 2021. En términos acumulados, las exportaciones totalizaron 4.118 millones de dólares y reflejaron un crecimiento del 20%. Respecto al primer semestre del año pasado, de ese total el 52% correspondieron a exportaciones de mercancías, las que reflejaron un crecimiento interanual del 18%, derivado de mayores precios contratados. El restante correspondió a exportaciones de zona franca, las que fueron superiores en el 23%. Con respecto a las registradas en el igual periodo del 2021, el crecimiento de las exportaciones de mercancías acumuladas estuvo soportado por el dinamismo de las exportaciones agropecuarias al registrar un crecimiento interanual del 30%, asimismo por las exportaciones de las industrias manufacturera y la minería. En tanto, las exportaciones de productos pesqueros registraron una disminución interanual del 10%. Con respecto al crecimiento de las exportaciones brutas de zona franca, se destacó el dinamismo de las exportaciones de productos textiles, arneses, tabacos, productos pesqueros y aceite de palma africana. Las importaciones totales fueron de 2.579 millones de dólares en el segundo trimestre. En el acumulado, estas totalizaron 5.015 millones de dólares, lo cual significó un incremento interanual del 26%, debido principalmente al aumento del 26% en los precios de los bienes e insumos importados. En el periodo enero-junio, el aumento de las importaciones de mercancías se debió al mayor gasto en la factura petrolera el incremento en el gasto de insumos o materias primas para los sectores productivos de la industria, agricultura y construcción. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de zona franca registraron un incremento interanual del 34%. En el acumulado a junio, el déficit comercial ascendió a 897 millones de dólares, superior en 61% al registrado en el igual periodo del 2021, que fue de 554 millones de dólares. Para noticias, 12 Luisa Centeno.